Buenas tardes, queridos amigos de La Traquina. Comenzamos 17 de febrero, jueves de 5 a 6 de la tarde. Comienza el programa de participación por excelencia y de denuncia pública. Como yo siempre digo, programa herramienta. No existe este formato en ninguna de las televisiones de las Islas Canarias. Mírame Canarias, mírame televisión, que todo hay que decirlo, es la primera cadena privada de televisión en las Islas Canarias, tiene La Traquina. Ustedes la aprovechan, ustedes saben cómo es y es muy fácil. El que no conoce el programa, el que lo vea por primera vez, sabe que con un teléfono fijo o un teléfono móvil, llamando a los números 922-39-6179 y 922-52-9890, entran con una llamada local aquí en directo a hablar conmigo. ¿Para qué? Pues para la denuncia pública, para participar porque tengo un problema. Siempre lo digo, todos tenemos problemas con la comunidad de vecinos, con el médico porque me caigo en la calle, con la fuerza del orden público, con un alcalde que sale en los medios criticando una expropiación forzosa, por ejemplo, como la semana pasada, etcétera, etcétera, etcétera. Y también, ¿por qué no? Siendo abogado, teniendo ya una experiencia basada en 36 años, pues como ahora mismo que tengo una llamada en... En Las Palmas de Gran Canaria tenemos a Daniel. Buenas tardes, Daniel. Hola, buenas tardes, señor letrado. Muy buenas tardes. Le llamaba por asunto de una comunidad de vecinos. Adelante. Sí, resulta que tenemos un presidente en el cual lleva 5 años, la quinta candidatura en el edificio. Ajá. Y resulta de que no se quiere ir. No se quiere ir. No, no se ha querido ir. Muy bien. No ha hecho nada, todo lo contrario, solamente el bloque ha ido para atrás. Se han presentado gente anteriormente, en años pasados. Ha hecho lo posible para que no salga y seguir siendo él. El año pasado mismo pidió una derrama para hacer un arreglo aquí de ascensores, el cual lo ha dejado peor que como ha estado, que como estaba. El bloque está sin seguro. Hubo un accidente, se decae un cartero, se cae del ascensor, denuncia el edificio. Y ahora nos deja, ahora quiere hacer una reunión la semana que viene para decir que quiere dejar la comunidad porque dice que no puede, porque hay bancarrota, que no hay dinero para pagar ni la luz, que tenemos denuncia de los ascensores, de la persona que se cayó, de la empresa de los ascensores, y para firma y el acta anterior en el cual no se aprobó por firma, derrama ni nada. Me gustaría saber cómo podemos hacer para que esta persona no se vaya así, con las manos así. Bien, bueno, en primer lugar, lo más importante que has dicho que, bueno, llevan 5 años, pero que al menos hace reuniones, pero en ninguna de las reuniones, Daniel, como yo veo, no ha puesto nunca el cambio de presidente, el cambio de la junta directiva en 5 años, y ahora que está el barco hundiéndose, quiere desembarcarlo. Bien, todos los presidentes de todas las comunidades de vecinos, que lo sepa todo el mundo, responderán civil y penalmente frente a los actos que hagan, o bien contrarios a la ley de propiedad horizontal, contrario al derecho, bueno, y si se meten en el campo del derecho penal, que no es el primer caso que algún presidente o algún tesorero le mete la mano al tarro. El tarro, como todos sabemos, es la cuenta de la comunidad para gastos propios. Bueno, incurren en delitos y hacen esto, en presuntos delitos de apropiación. El caso tuyo es una responsabilidad dimanante de que el presidente, si no ha cobrado los morosos, lo que no puede decir un presidente es que se tiene que ir porque la comunidad no tiene dinero en su presupuesto, o sea, en su cuenta corriente, porque en los presupuestos anuales se prevé efectivamente pues la derrama, si hay más gastos que ingresos, porque la comunidad puede tener un presupuesto un poco, vamos a decir, tardío o no actualizado, con algunos proveedores como el agua, la luz, los gastos comunes, pues puede hacer todos los años con el visto bueno del secretario, y en asamblea ustedes tendrán que aprobar la subida de la cuota, todo lo que un buen presidente tiene que hacer. Este no lo ha hecho. Cosa que no ha hecho. No lo ha hecho. Bien. Cosa que hay gente que debe la comunidad, se han querido presentar en cuestión de ayudar en la cuestión de limpieza, ya que ella tiene, ya que la junta administrativa tiene contratada gente externa del edificio para limpieza, gente que debe aquí dice, no, nosotros queremos limpiar, y así nos descuentan de la comunidad y así ayudamos, y se niega. Todo es basa a lo que dice él. Vale, esto no, evidentemente estamos en un estado de derecho, los presidentes de la comunidad de vecinos no pueden ser
personas autoritarias como este señor, tienen que ser personas democráticas, aunque parezca de perogrullo, parece ser que este señor no lo es. Y lo primero, lo más importante, ya que él parece ser, que por lo que usted me dijo, que quiere desembarcar, o sea, se quiere ir de la comunidad y dejarle el muerto. Lo primero que tienen que hacer ustedes en esa famosa junta, no permitir que se vaya así. O sea, se tiene que ir dimitiendo, ¿de acuerdo? Porque él ha estado 5 años, ha prorrogado su cargo en contra de la ley de propiedad horizontal y se tiene que ir porque evidentemente se quiere ir, pero realmente es una moción de censura, porque ustedes me imagino que están ya muy, muy enfadados con la postura de este señor. Así que en esa junta donde el presidente entregue el libro de actas, ¿ustedes tienen administrador de finca? No tenemos ni administrador de finca, ni tenemos balance de cuentas, se le hemos pedido el libro de cuentas, libro de acta, y nunca enseña nada. Pues que prepare el bolsillo el señor presidente, porque tiene que tener un secretario, tiene que tener un libro de actas, tiene que tener las actas pasadas. Mira, yo aquí ya lo que veo es una demanda de ustedes. Ahora cuando el señor entregue la comunidad, de acuerdo, en la próxima junta, todos los propietarios, la mayoría, tienen que aprobar un punto que sea ejercicio de acciones de responsabilidad civil contra el presidente por todo lo que ustedes han visto y ven, ¿de acuerdo? Por no tener en los presupuestos anuales, por no convocar las asambleas anuales y después, lógicamente, con una certificación del acta, encargar un abogado para que presente una demanda para no perdonarle la vida a este señor, que sepamos que podemos, a todos los propietarios, podemos incoar acciones cuando un presidente deja una comunidad y, por ejemplo... Señor letrado, discúlpeme. Dígame. Discúlpeme por la interrupción. No pasa nada. Que lo más gracioso es que el presidente ahora dice en el papel informativo que ha puesto que se va, pero deja a una abogada que él conoce... No, eso... Yo tengo otra llamada, pero te contesto. Mira, importantísimo lo que te dije antes. Todos ustedes deberían... ¿Para cuándo tiene la reunión? La semana que viene. Vale, pues ya no da tiempo porque ustedes podían haberle... Yo lo que sí les digo es... Bueno, sí les puede dar tiempo si lo mandan ya mañana con un burofax, no aceptando esa abogada y pidiéndole responsabilidad en la próxima junta de la orden, que pongan un punto de la orden del día que sea ejercicio, o sea, aprobación o denegación de la acción de responsabilidad contra el presidente y su junta por las irregularidades detectadas por los propietarios. Ese punto es muy importante porque en esa junta donde él quiere dejar a esa abogada, ahí preparen ustedes una plancha, ¿vale? Presidente, hacer posible, si puede ser, busquen un administrador de finca que las cuentas siempre las llevan de forma más profesional. Es una recomendación que yo siempre hago, ¿de acuerdo? Para que lleven un presupuesto. Son, evidentemente, conocedores de la ley de propiedad horizontal y asesoran mejor que los secretarios o los tesoreros que nombran los particulares. Y prepara ese punto, inclúyela, que la incluya en la próxima, y si no lo hace, ustedes, por mayoría de los asistentes, en ruegos y preguntas, lo intentarán de todas formas. Si él no lo hace, pero ustedes han enviado el burofax, sí podrían, aunque él no lo apruebe, ustedes, una vez que le entregue a la comunidad, sí podrían ir a los tribunales de justicia, porque lo han requerido previamente para que lo incorpore en la orden del día ese punto y no lo hizo. Y por lo tanto ustedes podrán ir a los tribunales. Que sepa todo, presidente, y lo vuelvo a recalcar, que todas las irregularidades que cometan un presidente, si son civiles, administrativas y si entran en el campo del derecho penal, que cuando salga los vecinos pueden contratar un abogado, como es este caso, y reclamarle daño y perjuicio. Y sobre todo, que el juez lo condenará. Incluso si tienen cosas peores, que no sé si usted en antena las querrá decir, pero lo que sí le digo es que tengo otra llamada y un poco le voy a dar la oportunidad. De todas formas, bueno, me tienen en antena toda la semana. Cualquier cosa, también tienen el correo. Discúlpeme mi ignorancia, de señor letrado. Dígame. En el primer punto que pone de firma y aprobación del acta anterior. Sí, ¿qué acta? ¿Hay un acta anterior? Es que no existe acta anterior. Ya, entonces ya ustedes lo primero que tienen que hacer cuando vayan a la junta es decir, no hay acta anterior. Sí, claro, va a aprobar una de cuando él no era presidente, muy probablemente, con una antigüedad superior a 5 años. A lo mejor va a aprobar un acta del 2014 o 2015, cuando la comunidad la tenía otro presidente. Bueno, en definitiva, si él incorpora un acta del año pasado, es nula, es falsa, porque no ha convocado junta, y por lo tanto, peor para él, porque
Eso ya sí podía ser un presunto delito. Date cuenta que no se puede falsificar. La falsificación de un documento, él no puede falsificar el libro de acta. Él no puede hacer cosas que ya están incurriendo en presuntos delitos. Así que ustedes, ojo avisor, ¿de acuerdo? Porque lo tienen ahí. Sí. Lo que él haga que sea mentira, o sea delito, o sea responsabilidad, hagan la reserva expresa en la Junta de incoar acciones civiles y penales contra el señor que se va, contra el presidente, aunque deje la abogada ahí. Y sobre todo, vayan ustedes preparados con una plancha, ¿vale? Con un nuevo presidente, un nuevo, los vocales y todos los miembros de la Junta Directiva, para una vez que este señor entregue a la comunidad, ustedes poder, con el acta que se redacte, si pueden llevar un administrador de finca, por lo menos de oyente, para que les asesore, o un abogado, y con ese acta después pedir la certificación y poder incoar acciones civiles, penales, las que corresponda contra este señor. ¿De acuerdo? Y sobre todo, poner las cuotas al día, porque esa comunidad sí, no tiene... Obvio. Veo que van a devolver recibo y veo que ha hecho este señor lo que le ha dado la gana. Y, nada, porque es que no tenemos cuenta abajo. Y encima nada, no tiene... un desastre. Gente que hemos bajado a pagar recibo y no han querido cobrar meses que hemos Daniel, pagado. Daniel, tengo que dejarte porque tengo otra llamada para evitar. Disculpe, que... Sí, no pasa nada. Le agradezco todo, le agradezco todo. Y muy amable por su atención. Nada, estamos en directo y... Sí. ¿Ha colgado el otro señor? Bueno, pues mira, pues le pido disculpas a la otra llamada. A veces pues si quieres, yo me puedo prolongar un poco más. Ya, bueno, pues... Bueno, no, mejor que no, porque entonces si él va a volver a entrar, igual nos da comunicando. Casi mejor que deje la línea libre. De todas formas, vale. Vale, y cualquier pregunta, estamos toda la semana, los jueves de 5 a 6, Daniel. Esa me tienes señor aquí. Señor letrado, disculpe, ¿nos podemos negarnos a que el presidente quiera dejar a la abogada que quiere traer? De por supuesto, toda la comunidad, los comuneros, los propietarios son soberanos, ¿de acuerdo? Son soberanos, lo que decidan por mayoría, ustedes, todo lo que, eso sí, que conste en acta, ¿de acuerdo? Preocúpense, vale, de que haya alguien levantando un acta, ¿de acuerdo? Y a ser posible, como truco, por si acaso quieren cometer alguna falsedad, lleven una grabadora o un móvil para grabar la junta, ¿vale? Para que después no aparezca en un acta lo que no se dijo ni aprobó, ¿de acuerdo? Perfecto. Así que lleven una grabadora o con el mismo móvil, y si lo pueden grabar en vídeo mejor, para que después no haga una falsificación o una adulteración del acta de la junta, ¿de acuerdo? Y prepara, vale, y prepara el requerimiento mañana para que ponga en el punto la orden del día aprobación o denegación de acciones de judiciales contra el presidente por su presunta responsabilidad civil o penal, la que, ¿de acuerdo? Pues tenemos en Santa Cruz a Dolores. Buenas tardes, Dolores. Hola, buenas tardes. Disculpa la demora, pero es que como a veces algunas preguntas... No hay problema. Pues nada, adelante. Mire, dime, Dolores. Mi consulta es, yo tengo un problema con CaixaBank. Sí. Que resulta que me cogí la numeración de mi tarjeta, ¿sí? Hicieron una compra en Barcelona de Llobregat de 1.029 euros. Primero hicieron una de 1.300, esa la denegaron. Sí. Pero después, con la misma tarjeta, con la misma numeración, hicieron una compra en Mediamar de Barcelona. Una preguntita, Dolores. Cuando le hicieron la primera compra, ¿usted fue a la Caixa a bloquear la tarjeta? ¿Usted, la tarjeta...? No, me llamaron a mí por teléfono. Sí. Y entonces me pusieron en contacto con mi oficina. Con tu oficina. Entonces, la subdirectora me dijo, Dolores, no se preocupe que yo le bloqueo la tarjeta. Tarjeta, vale. Lo que hicieron fue bloquear la cuenta, la tarjeta no. Ay, mi madre. Y entonces hicieron la segunda compra. Ya, bueno, pues ya está claro... Cuando fuiste a hablar con la directora, bueno, ¿has ido a hablar con la directora otra vez después de esta segunda compra? Bueno, yo... Porque te tienen que... Es un director. No importa. El director me dice que a lo mejor fue un familiar mío. Entonces yo le dije, por si nadie coge mi tarjeta. Además, yo nunca he ido a Barcelona. Claro. Y para ir a Barcelona a hacer una compra, la hago aquí en Mediamar de Santa Cruz. Evidentemente. ¿O no? Por supuesto. Bueno, yo fui y puse una denuncia. Muy bien, eso exacto. Eso está desde el 30 de noviembre. Muy bien. La denuncia... El 30 de noviembre. ¿La pusiste en la policía? En la policía. Muy bien. Se la entregué al banco. A su...
al director de la Caixa. Caixa, sí. Sí, sí, sí. Muy bien. Él tenía el papel de la denuncia y todo. Genial. ¿Qué hacen? A mi marido le ingresan el 24 la pensión. Sí. Por la noche, a las 12 de la noche y a las 2 y media de la mañana, la Mediamar la visa se cobra los 1.029 euros. Estoy esperando desde diciembre, que este año me partieron por la mitad. Dios mío. Y todavía no me han devuelto mi dinero. Increíble. Pues eso es... Hemos tenido, además, perdón, fui al grupo Fraude. Sí, muy bien. Hablé con la policía, la señorita Carolina, muy le bien. Mandó, lo llamó a él, le mandó un correo electrónico, le dijo que cómo iba a ser un familiar. Si yo le doy una tarjeta a un hijo mío, ¿usted cree que yo voy a denunciar? Por supuesto. Eso que no. Es de Maduro. Claro. Sobre todo no. Porque estaba usted en Tenerife perfectamente demostrado. Usted no tiene ningún billete para ir a Barcelona. Si es un hijo, evidentemente, la tarjeta usted la tiene físicamente en su poder, ¿no? Una pregunta. Claro. ¿La tarjeta que es una Visa Electrón? ¿Una Visa Electrón? Sí, pero, no es una Visa de sí, crédito. Mire, pero, es una Visa pero, de... una sí, sí. La, no es la... Es una la, Visa. Una Monedero. No es una Visa de crédito, sino una tarjeta Monedero, no, una Visa Electrón. Vale. Hasta incluso la policía, la del grupo sí. Fraude, le dijo al señor Simón que estaba localizado esa persona, que pero esa persona había hecho otro una fraude. Compra en Mediamar y que muy bien. Hizo varias compras con un carnet robado. Jo. Entonces, ¿qué me cuenta? Si te llevo todo eso, usted... Oye. Da la orden para que me cobren. Es que la Caixa... Y todavía, a la fecha que estamos no me han devuelto el dinero. Pues mira, Dolores, la Caixa tiene un seguro en sus tarjetas Visa, porque Visa es la que tiene el dinero, que es la que responde en caso de fraude. Ya está demostrado que hay un fraude. La persona que compra ya sí, está detectado sí. por la Policía Nacional, que es un presunto delincuente. Sí. Entonces, ya sí. El seguro de la tarjeta, cada tarjeta tiene un seguro... de compra. Es verdad que para comprar con máxima seguridad hay que comprar con tarjeta o hay que tener tarjeta de estas de internet, lo que se llaman tarjeta, hay un nombre que ahora no me acuerdo el nombre, bueno, ya me acordaré, que son tarjetas securizadas de internet sí. que tienen doble pago y esas tarjetas normalmente si te hacen un fraude, la Mastercard o Visa inmediatamente te abona el dinero en 48 horas. ¿Qué es lo que tiene que hacer la Caixa con la tarjeta tuya Visa Electrón? Porque ya la policía tiene un informe del comprador, del usurpador. Una sí. preguntita, ¿por qué tú has hecho alguna compra en internet o en los últimos años con esa tarjeta? ¿Tú has comprado? ¿Por qué no, una... nunca, nunca. ¿Y por qué no una persona...? He comprado por internet. ¿Y nunca la has utilizado por internet? Porque es difícil que una no. persona que no utilice nunca su tarjeta en comprando en ninguna web... un señor le haya descubierto, porque para comprar no solamente hace falta la tarjeta, sí, sino también pues, el PIN. El PIN. Me dijo la señorita sí. de fraude que ahí son ciber... Ciberdelincuentes. ¿Cómo se dice? Sí, está claro. Entonces, por no, supuesto. No, ciber, que eso, que se sabe... Hacker, que sí. Que te cogen un número y ya está, que empiezan a hacer compras. Sí, mira, yo te voy a decir nunca, una cosa. A mí me ha ocurrido lo mismo... con compras de 49,99 euros, yo he detectado que una de mis tarjetas también me ha pasado lo mismo y intentó pasarme una de 78, como yo la denegué porque me llegó un aviso de la Caixa por el propio móvil, ya intentaron hacer una de 49,99, que esas no tenían autorización de PIN ni mía, y la han intentado hacer varias veces. En estos casos, denunciar, pero aparte, bloquear la tarjeta inmediatamente, si no tienes internet... No, no, si ellos me bloquearon la tarjeta, me dieron otra. Porque estamos todos, somos víctimas del fraude cibernético, como usted bien ha dicho, de estos ciberdelincuentes o hackers, y estamos ya en un nivel de... Ya lo están anunciando la Caixa. Muy probablemente, les digo una cosa, muy probablemente usted en su móvil habrá aceptado un SMS, un mensaje, a lo mejor de que creyendo usted que era de... la eléctrica, de incluso del no, banco. No, no, porque yo, la eléctrica es por email. No, digo porque otra forma de detectar su tarjeta ya. es porque en el móvil, lo que se llama el correo, los mensajes phishing,
y los envíos de mensajes, que lo que hacen es que nosotros sin querer pinchamos un enlace y no, estos señores se meten en tu móvil y te roban los datos. ¿De acuerdo? Con la tarjeta que ellos compraron, sí. Esa la tiene la Caixa porque la bloquearon. La bloquearon, entonces... para que yo pudiera cobrar. Pues mañana tiene que devolverte, si la tarjeta la tiene la Caixa, ya no hablemos más, Dolores. La tarjeta ya la Caixa tiene, ya tú no puedes hacer la compra no, ni pues tu hijo. No, voy a la Caixa, ¿sabes lo que me dice? ¿Qué te dice? Que lo único que podía hacer era yo, a lo primero, antes de ir a denunciar, que me fraccionaba... la deuda. No. 200 euros todos los meses. ¿Cómo voy a pagar yo una cosa que no he comprado? No. Dígale a usted, al director de la Caixa, que la tarjeta, que Visa tiene un seguro. Cuando está demostrado que es un robo, es fraude, es un uso, porque la han claramente hackeado desde el exterior, esa tarjeta incluso está posiblemente incorporada en una, digamos, la banda magnética, o la han incorporado en algún sistema de pago de estos por TPV, etcétera, etcétera, de alguna forma esa tarjeta ha sido duplicada. Y por lo tanto la Caixa tiene, si la tarjeta estaba en la oficina cuando se hizo la compra, la Caixa tiene que devolverte el dinero inmediatamente o ahora en la denuncia, el juez... Llevo desde diciembre esperando. Pues mira, una preguntita. Ahora es día 24, hace 2 meses. Una pregunta, Dolores, cuando la policía te levantó la denuncia, ¿no te ha llegado del juzgado la citación? ¿No te ha llegado? No. Vale, porque el juez... No, lo único, perdón, sí. Lo único que me dijo el director fue, Dolores, no se preocupe que yo a usted no la vamos a dejar sin comer. Eso fue antes de la Navidad. Pues ya lleva usted 2 meses sin comer. En primer lugar, yo no quiero limosna. Claro, yo quiero mi dinero. Yo quiero el sueldo de mi marido. Que me restituyan. Que para eso se ha estado rompiendo el lomo trabajando. Dios mío. Que ahora está incapacitado. Y es una pensión y encima me roban 1.029 euros. No, y no le robaron más. Y no le robaron más porque probablemente la cuenta no habría más dinero. Muy probablemente. No, sí, se había cobrado la doble paga. Ah, pues menos mal que solamente le sacaron 1.000 euros. La Caixa sí tenía la tarjeta con fecha anterior a la fecha en la que este señor en Barcelona dispuso de esos fondos. Sí. Tiene que restituirla porque está clarísimo que el servicio de vigilancia, que tiene la propia tarjeta y la propia oficina, que usted lo tiene claro, la entregó, es la que tiene que responder y se lo tiene que devolver en 48 horas. Es más, si no, yo iría mañana, o sea, la denuncia de la policía, ir a la policía a ver en qué juzgado. La tengo yo, de Las Palmas cayó. La denuncia y él tiene otra. Vale, porque el juez puede enviar una comunicación para que se restituyan los fondos al ser claramente un ciberataque. De acuerdo. De todas formas, insista porque la Caixa tiene un seguro de tarjeta que responde frente a estos fraudes, a estos robos directamente en comercio electrónico. Sí, a estos malhechores. Estos malhechores que se aprovechan. A mí, yo soy víctima ya de 2 intentos de compra, o sea que si uno se descuida, nos quita. Tenemos otra llamada, Dolores. Buenas tardes. Hola. Tenemos una llamada en... Sí, buenas tardes. Ah, buenas tardes. Arsenio, que no había oído tu nombre, Arsenio. Arsenio de Ravelo. Arsenio de Ravelo. ¿Qué tal, Arsenio? Dime. Que hay un caso aquí. Si mi hija se entera, me mata. Sí. Porque resulta que... mi mujer, en paz descanse, eran 2 hermanas. Sí. Y se... primeramente, mi hermana, mi mujer es la que se llevó todo el mochuelo de todo. Vamos a dejar eso. Sí. Y ahora mi cuñada, eso estaba partido en abuela. Ah, estamos hablando de una herencia. Una herencia, ¿sabes? Vale, es que al principio no sabía por dónde quería... Ya. Me estabas preguntando, o sea, una herencia... Pues ella se buscó no sé quién, o no sé... Sí. Porque siempre hay gente buena. Sí. Por no decir otra cosa. Y coge y escritura. Sí. Lo de ella... Sí. Y lo de mi muere en paz descanse... al nombre de su marido.
Tenemos una abogada ahí, pero está muy lento. Ajá. ¿Y en qué juzgado lo tienen? ¿En La Laguna? ¿En qué juzgado lo tienen? ¿En La Laguna? No, no puedo decir porque ya. No quiero. No quiere decir nada. Vale. Yo me imagino. Sí. ¿Sabes lo que pasa? Que yo no puedo en este momento, porque ya tienen ustedes lo que tienen que hacer cuando ocurre esto, que una tercera persona o alguien de la familia, aprovechándose de algún documento falso, de alguna hijuela, hace escritura por un acta de notoriedad, escritura, una hijuela por el artículo 205 de la ley hipotecaria. Sabemos que tenemos 2 años, esa persona que inscribe, vamos a decir, falsamente, una propiedad a su nombre. Ya está. Tiene dos años. Pero la única solución es el juez, el juzgado es el único, la única... Pero que veo con estos rollos de la epidemia esa que tenemos. Sí, del COVID. El COVID este se ha atrasado todo. Sí. Y resulta que se enteró mi hija porque ella trabajó en el ayuntamiento del Sausal. Muy bien. Era la... Bueno, todavía tiene la plaza informática. Y una amiga le avisó, porque eso fue en el mes de agosto. Sí. Y ya le avisó el jueves, que estaba en eso público que ponen la... Ah, en el ayuntamiento, en el tablón de anuncio. Sí. Vale, pues mira, lo pusieron en agosto y en 20 días. Exacto. Y gracias que se enteró, eso era... Vale. Un jueves. Vale, pues. Y ya caducaba el domingo. Vale. El lunes. El lunes, vale. Y si. ¿Pudieron? Si la chica esta no la avisa, pues ya no había nada que hacer. Bueno, pues ya el registrador, si ya se oponen a alguna persona al edicto municipal, ya el registrador no le anota, no le inscribe ese terreno, ese acta de notoriedad, esa por el artículo 200. Unos pedazos de terreno, son varios. Bueno, lo que sea, no es una... Ya tuvieron que ir la chica mía a Güímar a firmar ahí, ¿sabes? Es en Güímar, vale. O sea, que te digo que también el juzgado de Güímar ha tenido cambio de juez, el juzgado número 3 ha tenido cambio de jueza, se ha ido, cuando se va un juez llega otro, hay un alarde, que es un inventario, vamos a decirlo así, y se va un juez y entra otro, siempre hay retraso. Entonces, probablemente si tienes la mala pata que te tocó el juzgado número 3 de Güímar, pues como este cambio de jueza, a lo mejor, de todas formas, el año pasado, cuando lo del COVID, se pararon los pleitos hasta julio, pero después arrancaron, ¿de acuerdo? Y el año pasado, el 2021, en Güímar yo he tramitado y he hecho algunos que otros juicios, tanto civiles. Ya te he oído más veces. Sí, sí. Así que también la abogada que se mueva. De todas formas, no te preocupes porque ustedes se dieron cuenta de la inscripción por el edicto. Esta familiar que se ha intentado quedar con esto, pues también puede ser... yo no sé si tu abogada ha ido por vía civil o por vía penal. Me imagino que por vía civil, para pedir la nulidad, ¿no? No lo sabes tampoco. Haz una cosa. Por vía civil. Haz una cosa. Dile a tu abogada que me debe de conocer... que me llame, ¿de acuerdo? Le dice, mira, llama a Carlos Álvarez, ella tiene mi teléfono por el directorio del Colegio de Abogados, le dice que me llame y yo con ella, hablo con ella, ¿de acuerdo? Ya ella me informa cómo está el tema y yo la próxima semana... Si me perdona, cuento por dónde fue y cómo le salió bien una. Sí. Después se intentó la otra, porque resulta que mis suegros dejaron, que yo pensé que era menos dinero, eran 12 millones de pesetas. Aparte del terreno, hubo dinero, 72. Sí, pero eso fue antes. Ya. Y entonces llevó al viejito con 91 años, con un Parkinson increíble... Y le sacó las perras. Y mi mujer tenía que haberla denunciado. Y hasta el de la caja era para ver
le da un par de cogotazos, ¿no? Claro. Y la dejó, le salió aquella bien y ahora la hace peor. Dios mío, Dios mío. Pero de todas formas, el dinero, esos 12 millones de pesetas, 72 mil euros, ¿cuándo lo sacó? ¿Hace mucho? Eso hace ya 7 años. Todavía no ha prescrito el delito, ¿eh? Todavía no ha prescrito el delito. Todavía se pueden tocar. Sí, tendría 10 años para la prescripción, así que todavía no ha... Pero no sé si el de la caja estará jubilado porque tenía que haber cogido la calle. No tiene que ver nada porque la caja ahora es la Caixa. La Caixa y eso, las cuentas corrientes de la Caja Canaria, todo eso está absorbido por la Caixa, por CaixaBank, y toda esa información de la disposición, el juez, cuando pida información al banco, en este caso a la Caixa, enviarán la persona que sacó ese dinero. Te lo digo porque es un tema de herencia y, evidentemente, si alguien se ha quedado con el dinero del causante, del fallecido, ha cometido un presunto delito de apropiación indebida y... Todos los terrenos estos están en La Matanza. Vale, los terrenos ya usted sabe... Mi mujer era de La Matanza. De La Matanza, de acuerdo. ¿Y el pleito está en Güímar, me dijo usted? En Güímar tuvieron que ir ella para parar el... Vale, vale, porque no lo... La Matanza... Porque si no lo paran a tiempo, pues ya después... La competencia... Después ya no se había podido hacer nada, por lo que yo he oído, ¿no? Claro, claro. Me imagino que ya la primera denuncia la habrán hecho en el juzgado competente y, pues, evidentemente, si entiende la abogada que ha cometido el delito... Bueno, si es civil, la competencia en este caso por terrenos de La Matanza sería en La Orotava, no sería en Güímar. Si va por la vía civil. Si va por vía penal, depende dónde cometamos el delito, porque el juez competente es el donde se cometa el delito. ¿De acuerdo? En la oficina, si es un banco, si es en la calle, pues el juez competente en vía penal. Pero en civil, si son terrenos de La Matanza, la competencia sería el partido de La Orotava, el partido judicial de La Orotava. Si ha ido por vía civil, que es lo que hubiese hecho yo. Ella cuando le dieron eso y le mandaron a Güímar y bueno, fueron a Güímar para parar el proceso. Vale, sí. Pues está todo dicho ya. Dile a tu abogada mi nombre, que me llame. Y la próxima semana yo en antena te digo lo que me dice tu abogada, ¿de acuerdo? Yo hablaré con ella, le dice que me llame. ¿Cómo se llama tu abogada? A lo mejor la conozco. Milagro. Milagro, vale. ¿Y el apellido? En Santa Úrsula. En Santa Úrsula. ¿Y el primer apellido me lo puedes dar? No lo sé, porque vale. Solo que lo lleva son las chiquillas. Pues dile a Milagro que me llame a mí como abogado y yo te informo la próxima semana. Te tengo que dejar porque tengo la publicidad y hemos llegado a la mitad del programa. ¿Te parece bien la solución? Que tu abogada me llame y ya... salió bien la primera y después va... Pero yo le arrimo culpa porque ella es cateta. Ya, bueno, Igual que yo. Las personas cuando hacen estas cosas, no que hay que arrimar está la culpa. Está guiada por alguna... No está guiada. Creo que es una notaria de la laguna, no sé qué. Es imposible. Pero creo que no es la primera vez que lo hace también. No, ningún notario asesora a nadie para que cometa delito. Eso, un notario puede... Pues esta sí. Esta sí, ya, no lo creo. De todas formas, los notarios vamos a dejarlos aparte, porque los notarios, precisamente, yo conozco a todos, yo de Tenerife los conozco a todos, notarios y notarias, casi todos, que yo, y nunca ha pasado nada. Uno puede sospechar del notario por lo que sea, pero el notario no creo. De todas formas, lo ha hecho ella, podrá haber autorizado una escritura de un acta de notoriedad por el artículo 205 y ha engañado a la notaria. No se preocupe porque el juez lo anula todo. El juez, si detecta que es un ilícito civil, lo anulará en la sentencia. No te preocupes. De todas formas, tu abogada que me llame. Tenemos publicidad y he tenido que dejarlo ya porque, amigos, hemos llegado a la mitad del programa. Atiendan nuestros consejos publicitarios y les veo a la vuelta de la publicidad.
Bueno, amigos, regresamos la segunda parte de La Traquina. Nos queda media hora. Como ustedes han visto, no me han dejado al principio ni casi presentarme. Quería decirle a todos ustedes, porque lo anticipé la semana pasada, que si quiere alguno, porque tiene vergüenza, espero que no tenga nadie vergüenza, pero si quieren hacer alguna pregunta por WhatsApp, yo tengo aquí el WhatsApp, el 629, ese que tiene serigrafía en la pantalla, 838337. También podrán hacerme alguna consulta en directo. Esa consulta, quiero explicar, no saldrá la pregunta en antena, o sea, no saldrá serigrafiada la pregunta en la pantalla, como ustedes están acostumbrados cuando llaman a otros programas, ¿no? Que mandan un WhatsApp y sale el WhatsApp en la parte baja de la pantalla. No, el WhatsApp lo leeré yo aquí en mi ordenador y si es una consulta y puedo, entre consulta y consulta de directo, les puedo contestar, pues que sepan que tengo este servicio para ustedes, aparte del correo electrónico, porque es mucho más dinámico, sobre todo porque gente que no es usuaria de internet no sabe usar el correo electrónico, pero sí pueden usar perfectamente el móvil y el WhatsApp. Así que el WhatsApp ahora mismo está operativo, así que si quieren hacerme alguna pregunta, si me la hacen y el programa se ha terminado, pues yo me comprometo la próxima semana a contestarle, como ha hecho Gabina. Me pregunta de ICO de los vinos, información para saber dónde tengo que acudir para comprar un terreno rural. Me pregunta Gabina de ICO, ¿mejor pedir un préstamo? ¿Usted me recomienda qué es mejor, pedir un préstamo o pedírselo a un familiar? ¿Y cómo puedo saber el precio del metro cuadrado en ICO de los vinos? Bien, vamos a ver, para comprar un terreno rústico, me imagino que será un terreno rural, pues hoy en día cuando uno va a comprar un terreno, lo primero que tiene que existir es oferta, es decir, si yo quiero comprar un, pues que aparece en una inmobiliaria, aparece en internet, aparece en un periódico y lógicamente Gabina, me imagino que en tu zona, en tu pueblo, si no en tu pueblo, en el pueblo al lado, en La Guancha o en el Realejo o en Los Silos, siempre habrá gente que venda terrenos rústicos y normalmente si no eres usuario de internet, pues algún sobrino, algún nieto, depende de tu edad, que se meta en internet y ahí aparecen innumerables de terrenos rústicos en tu zona, seguramente en tu pueblo. ¿Metro cuadrado? Bien, también todas las inmobiliarias que están en internet tienen lo que se llama el metro cuadrado referencial, ¿de acuerdo? Porque se coge toda la información, ellos cogen todos los terrenos de la zona, si es en la, por ejemplo, la zona de Buen Paso, en la zona de ICO, cualquier zona, la zona baja. Todos tienen un metro cuadrado diferente y por lo tanto también en la propia web, en la propia internet de muchas inmobiliarias te pueden decir aproximadamente el metro cuadrado. Y lo de comprarlo con un préstamo o con el dinero de un familiar, pues mira, ¿yo qué quiere que te diga? Pues si un familiar te presta el dinero, pues no pagas intereses en el banco, ¿de acuerdo? O sea que Gabina, espero, la pregunta la verdad que me sorprende un poquito, pero bueno. Hay gente que todavía dice que no sabe dónde comprar un terreno rústico. Ahora mismo hay muchísima. Yo me metí por curiosidad en una de las páginas de algunas inmobiliarias conocidas y hay unos cuantos terrenos rústicos en ICO, ¿de acuerdo? Yo en antena, como lógicamente no puedo publicitar a nadie, así que acude ahí y ahí tendrá. También me pregunta Javier de Las Palmas. Me pregunta que acudió a un notario y le dijo que él era legatario, no heredero. Don Carlos, ¿no es lo mismo legatario que heredero? No, legatario, vamos a ver, el heredero es por ley. Cuando una persona es heredero, por ejemplo, el heredero forzoso, de padres a hijos, ese es heredero forzoso por ley, ¿de acuerdo? El legatario es el que está incluido en un legamento, en un testamento, él ha hecho el causante un legado a ese legatario, como por ejemplo usted, Javier. Es decir, si usted está incluido en el testamento pero no es hijo, es legatario, ¿de acuerdo? O sea, legatario es la persona beneficiaria que no es familiar, que no es heredero por ley, ¿de acuerdo? Esa es la diferencia entre legatario y heredero. Quiero recordarles a todos ustedes que los teléfonos que están en pantalla, el 922-529890 y 922-396179 son teléfonos nacionales, locales. La llamada, si tenemos internet, ADSL o fibra en casa, esa llamada es gratuita, no importa en los minutos, no ningún teléfono de tarificación adicional, ningún teléfono premium. Así que no tenga vergüenza, como han hecho
la primera parte. Es verdad que ustedes pues hacen muchas consultas de abogados, pero también el programa, como la semana pasada, también fue de denuncia pública. Así que les quedan 20, 25 minutos para que hagan. Vamos a ver, también me pregunta una persona, esto ya la semana pasada me preguntó una persona que si era necesario estar al corriente en el pago del impuesto municipal de rodaje para dar de baja un coche. Y yo había dicho que no, que a partir del año 2016 ya se puede dar de baja un coche sin necesidad de estar al día en los impuestos. Y otro señor me dice, la semana pasada me informó que se podía dar de baja un coche aunque tengo el rodaje sin pagar. ¿Me puede decir qué tengo que hacer para darlo de baja? Ya que Tráfico no me lo aclaró muy bien. Bien, pues hay que acudir cuando una persona quiere dar un coche de baja, no hay que ir a Tráfico, hay que ir a un CATV. ¿Qué es un CATV? Un centro de tratamiento de vehículos, la chatarra tradicional. Hay chatarra que son CATV, ya recomendadas por la DGT en toda España, en las Islas Canarias, y dependiendo de la zona, la forma de saberlo es yendo a la página de Tráfico, buscar CATV, y si vives en La Laguna o vives en La Orotava o vives en el sur de Tenerife o en Las Palmas de Gran Canaria, tienes un CATV ahí. Pincharás y verás el centro de tratamiento de vehículos más cercano a tu domicilio, y es muy fácil. Solo tienes que ir ahí, entregas el vehículo. Si no lo puedes entregar porque no camina, ellos tienen que mandar una grúa a tu casa, a tu lugar donde esté el coche, gratuitamente, ¿de acuerdo? Eso sí, le tienes que dar al de la grúa los papeles del coche, las llaves del coche y que el coche esté a tu nombre. Porque si el coche está a nombre de una persona fallecida, tienen que arreglar la herencia, porque serían los beneficiarios quienes pudiesen entregar el coche. Por tanto, la persona que entregue el coche tiene que ser el titular, los papeles del coche, las llaves del coche y esa grúa de ese centro de tratamiento de vehículos, de esa CATV, recogerá el vehículo o vehículos, si son varios, de forma gratuita. Así que es muy fácil. ¿Dónde podemos ver los CATV, estos centros? En internet, en la página de la Dirección General de Tráfico. Acudimos ahí, hay una pestaña que pone centro de tratamiento de vehículos para dar de baja, o acuden a la lupa, cómo puedo dar de baja el vehículo, y ahí te aparece un listado en toda España. Aparece la península ibérica y aparecen las Islas Canarias, pulsas en Tenerife, pulsas en Las Palmas, pulsas en Lanzarote, pulsas en la isla, y ahí te aparece ya una serie de banderitas rojas, la más cercana a tu domicilio, y ahí ya contactas por teléfono, por correo electrónico con ese CATV, y ya te aparece en tu casa. Bien, me pregunta otra persona que le impusieron una multa por abandonar el coche en la vía pública. Bien, abandonar el coche en la vía pública, es verdad que hay alguna sentencia reciente que han dicho que si el coche está bien aparcado, aunque pasen los 30 días, no se considera abandonado. Pero hay muchas ordenanzas municipales que sí. Y la actual ley de tráfico que entra en vigor ahora en marzo de este año también considera que aparcar un vehículo y dejarlo parado durante 30 días es abandonar el vehículo. Así que después podremos ir a los juzgados y a lo mejor el juez nos anula la multa. Pero que sepa, este señor me ha hecho la pregunta: si yo dejo el coche parado en el mismo sitio durante un mes y el policía local lo detecta, es verdad que no se puede llevar el vehículo. El ayuntamiento tiene que hacer un trámite que se llama expediente de abandono, ¿de acuerdo? Y entonces, una vez que hagan el trámite, porque el ayuntamiento, antes de que levantar el coche y llevárselo con la multa de la policía, tiene que hacer este expediente. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que localizar, sin lugar a dudas, al titular del coche o titulares. Si no los localiza, el ayuntamiento tendrá que hacer las correspondientes publicaciones en los boletines de la provincia para darlo por notificado, porque no se puede hacer un expediente de abandono sin haberlo notificado al titular del coche y darle la oportunidad de que retire el coche. También es verdad que si el vehículo no tiene las placas de matrícula, ya no hace falta que hagan expediente de abandono.
La normativa faculta al, la ley de tráfico faculta al policía, a la fuerza del orden público, ya sea guardia civil o sea policía local, a llevárselo porque al no tener placa ese vehículo no está identificado. Tampoco quiere decir que el ayuntamiento de turno, si lo retira un policía local, después por el número de bastidor, por ellos tienen acceso a tráfico, pueden averiguar perfectamente quién es el titular de ese vehículo, tanto hombre como mujer en tráfico, y hacer el expediente de abandono. Pero que sepan que cuando no tiene placas de matrícula, la policía actúa directamente. Vamos a ver, ahora voy a repasar algunas de las preguntas que me han hecho interesantes. Yo las he ido seleccionando, he hecho pues una especie de adenda de todas las preguntas que yo he podido seleccionar, que ustedes me han hecho en directo aquí, en La Traquina. Y bueno, quiero destacar una que me hizo una señora de la Cuesta, que me preguntaba si se podía considerar que una propiedad que paga IBI, que paga el impuesto sobre bienes inmuebles, la contribución, lo que todos conocemos como la contribución, se puede considerar que está registrada. No. El hecho de que una propiedad tenga el pago de la contribución solo quiere decir que está dada de alta en el catastro, ¿de acuerdo? En el catastro, no. El hecho de que pague contribución no significa que esa propiedad esté registrada. Hay muchísimas propiedades que pagan IBI en nuestras Islas Canarias y después no están registradas porque se paga IBI a nombre de personas fallecidas, se paga IBI porque en su día alguien pudo inscribir la, en el catastro por el modelo 901, pudo haber inscrito esa propiedad, ¿de acuerdo? Y paga IBI, o también porque fue en su día, en el año 89, si mal no recuerdo, la ley del suelo permitía a algunos agentes del catastro visitaban y algunas propiedades fueron colocadas los nombres en el catastro por lo, la información que le dieron a los agentes del catastro. Esto fue así en el año 89 y 90. Y hay personas que aparecen como dueñas de terreno en el catastro que no lo son en realidad. Pero si pagan IBI no significa que estén inscritas en el registro de la propiedad. Sí, voy a recordar los teléfonos 922-52-9890 y 922-39-6179. Vuelvo a repetir, teléfonos de carácter local, si tenemos ADSL o tenemos fibra en casa, son teléfonos de tarificación normal, o sea, gratuitos si tenemos internet, no son de tarificación premium ni tarificación adicional. Es una llamada nacional, como si llamáramos al vecino, ¿de acuerdo? O sea que les estoy esperando para que llamen. De todas formas, sigo aquí hasta que ustedes me hagan la pregunta o quieran exponerme algo, como han hecho en la primera parte del programa, pues un poco atendiendo y repitiendo algunas de las preguntas más interesantes. También me preguntaban desde ICO, una persona dice que había él, porque una chica que era su pareja se había portado mal con él y él había publicado en Instagram, había publicado unos vídeos obtenidos cuando él y ella estaban en el domicilio y si eso era perseguible, me preguntaba él en el correo electrónico miramtv@letrado.tv y yo me quedé impresionado porque efectivamente el Código Penal regula en el artículo 197.7 el delito de sexting y tenemos una llamada en Güímar, tenemos a Ángeles. Ángeles, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, pues yo no sabía ni que existía. ¿Qué? No te encontraba por ningún lado. Pues y mira, un montón de personas me dicen que me encontré el por Zappi. A Carlos, digo, madre mía, La Traquina existe todavía. Mira, y oí que estaba haciendo alusión a un terreno que pagaba IBI, pero no estaba registrado. Eso es el pan nuestro de cada día. Por supuesto, eso está, bueno, es el pan nuestro de cada día, sí. No, la persona me preguntaba que si el pagar el IBI significaba que estuviera inscrito. Esto fue una señora. ¿El titular? Sí, que está. Estuviera, claro, hay gente que paga IBI, pero no está inscrito porque el pagar el IBI no significa sino que está dado de alta en el catastro. Y evidentemente. Mira. Sí, dime, Ángeles, dime. Pues la pregunta mía es la siguiente. Dime.
Si las ordenanzas municipales de Arafo, sí. no sé si se llama plan parcial, plan no sé qué o plan no sé cuánto. Ajá. Hay un solar del cual yo soy titular. Muy bien. Y pago IBI y pago... espérate, IBI... que y lo basura. Ah, y lo tengo registrado. Y lo tienes registrado. No, los solares no pagan basura. No, digo no sé, vale. Hay ayuntamientos que cobran basura por los por lo que esté registrado y por lo que esté catastrado. Sí, sí, ya, y por supuesto después tienen que hacer el escrito, pedir la devolución. Yo me he encontrado basura con solares en la cuesta, en la laguna. Y a mí me han venido... No, ese no es mi caso. Vale. El caso mío es que es inedificable... Sí. Y me cobran IBI. Sí. He puesto reclamaciones en la agencia tributaria. Muy bien. He puesto en la agencia tributaria no. He pedido al Ayuntamiento de Arafo informes urbanísticos en los que se explicite perfectamente que aquello es un solar. Sí. Está dentro del pueblo, pero que es inedificable. Ajá. Entonces mi pregunta es la siguiente. Sí. Un terreno inedificable. Sí. ¿Cuál es la normativa que se aplica para decirte que tienes que pagar IBI? Porque impuesto de la inmueble, ley del impuesto de inmuebles, ¿verdad? Si no es edificable, porque hay que pagar IBI. Vale, bien. Muchísimos ayuntamientos consideran en sus normas, las normas municipales consideran, porque así lo han aprobado en la normativa, en las ordenanzas. Espérate, mira, ahora yo ya voy a cortar y te oigo por aquí. Vale, mejor, te lo agradezco, Ángeles. Captaste la pregunta, ¿no? Sí, totalmente. Inedificable. Sí, no te preocupes. Pero paga IBI y no es poco, ¿eh? Y no es poco, ya, vale. Bueno, Ángel, te explicaba que cada ayuntamiento, como todos sabemos, tiene sus ordenanzas. Las ordenanzas municipales, que hoy en día por el portal de transparencia de cada ayuntamiento, nosotros podemos acudir a la web del Ayuntamiento de Arafo, como podemos acudir a la web del Ayuntamiento de Güímar, de La Orotava, en Las Palmas de Gran Canaria, en el ayuntamiento que sea, en Telde, en La Oliva, en Puerto del Rosario, en Arrecife. Todos podemos acudir a los portales de cada ayuntamiento por la ley de transparencia, y todas las ordenanzas municipales, las de, en este caso, del impuesto de bienes inmuebles, la de basura, todo lo que se llama la ley de residuos, desecho de residuos sólidos, etcétera, se llama así. Bueno, todos los tributos municipales están publicados, Ángeles, en el portal, en la web. Así que el Ayuntamiento de Arafo tendrá que tener en la ordenanza previsto que los solares urbanos, aunque sean inedificables, en este caso no creo que sea urbano, a lo mejor vamos a ver la calificación que le da por la ley de ordenación del territorio, ese solar, cómo está calificado en el ayuntamiento, ¿de acuerdo? Si no es urbanizable, hombre, un poco de injusticia tributaria, ¿no, verdad, Ángeles? Un poco de injusticia tributaria, porque si el ayuntamiento ya lo tiene considerado en la ordenanza, lo tiene considerado como alta en el IBI, pues difícilmente podrás evitar que el ayuntamiento haga caja. Es decir, los ayuntamientos hacen caja, ellos se financian. La ley reguladora de las haciendas locales es la que permite que ellos cobren el IBI, la basura y el rodaje de los coches, el vado permanente de los garajes, etcétera, etcétera. Ellos cobran esos impuestos porque están saneando, financiándose como haciendas locales. Así que difícilmente podrás evitar si ellos lo tienen dado de alta. Y es más, si no fuera así, el ayuntamiento te lo tiene que dar de baja y tú tendrías, pues primero, un recurso de reposición frente al ayuntamiento. Si el ayuntamiento te contesta diciendo que no, en base a una ley, habría que estudiarla. Si es verdad, pues no podemos hacer nada. Y si no es verdad, pues tienes la vía contenciosa administrativa, que tendrás 2 meses desde la publicación, desde la resolución expresa, para ir al juez contencioso administrativo y pedirle al juez que anule el IBI con carácter retroactivo, y el juez te lo anulará. Por lo tanto, si el Ayuntamiento de Arafo, Ángeles, te cobra IBI, te lo tiene que contestar, te tiene que decir la normativa y por qué, ¿de acuerdo? Si es un error del Ayuntamiento, también es verdad que tampoco hacía falta con tu protesta, con tu primera reclamación, hacer un recurso de reposición, sino el Ayuntamiento de oficio tenía que haberlo ya anulado, porque se trata de un tributo, pues en este caso, que produce un enriquecimiento injusto a la administración local y por lo tanto debe ser objeto de nulidad. Pero muchos ayuntamientos, por el hecho de hacer caja, yo he visto que ayuntamientos que cobran algunos tributos sin tenerlos que cobrar y después
te lo devuelven, pero te obligan a dar de un alta tercero, te tienes que ir al banco, sacar un certificado, llevarlo al ayuntamiento, darte de alta tercero al ayuntamiento para que el ayuntamiento te devuelva cuando ellos les dé la gana. Y por lo tanto también es una forma de enriquecerse. Así que lo primero de todo, el ayuntamiento te tiene que decir en la ordenanza dónde está previsto que se cobre en los terrenos inedificables. Si es urbano, la verdad que no tiene razón de ser para que sea inedificable. ¿De acuerdo? Si es rústico, no debería de generar IBI, lógicamente. Por lo tanto, algo raro pasa ahí. Así que averíguala y, bueno, Ángeles, ya te lo he explicado, tienes el recurso de reposición frente al ayuntamiento, frente a tributo, y después tendría la vía contenciosa administrativa. Y yo estaba explicando antes de... quiero recordar también a todas aquellas personas que tengo el WhatsApp, también aquí en directo, el 629-838337, que si alguno de ustedes quiere hacerme alguna pregunta, si por casualidad me la hacen y ya el programa se ha terminado, pues para la próxima semana yo esa pregunta la responderé. Así que aprovecho también para recordar que tenemos ese servicio que lo ofrezco para que los que no tengan correo electrónico, los que no sean usuarios de internet, pero sin embargo, sí tienen el móvil y se manejan bien con el WhatsApp, ¿de acuerdo? Y como el WhatsApp es la mensajería ya que la tienen todos los móviles. Y estaba recordando, antes de que llamara Ángeles, pero ya no recuerdo nada, porque mis compañeros me acaban de indicar que me queda medio minuto. Amigos, ha sido un placer. La verdad que esta segunda parte del programa, la verdad que no he tenido llamadas, sino una llamada desde Arafo, de Ángeles, pero la primera parte ha sido muy interesante. Les emplazo la próxima semana, el próximo jueves, de 5 a 6 de la tarde. Hasta la próxima semana.